Divinas Energías de diciembre 2022, para el despertar. Saint Germain. Pleiadianos. Hathor. De Walkul. Mira. Arcturianos. Consejo Galáctico de la Luz. Federación Galáctica. Actualización. Saint Germain. Importancia de la conexión con Dios. Soy el maestro Saint Germain. Ahora, todo te está llegando. En este tiempo, estás recibiendo el apoyo directo de la fuente de todo ser. Todo lo que necesitas hacer es tener fe en ti mismo y en las leyes de Dios. Te está siendo mostrada una forma de salir de cualquier situación desafortunada, para que cada vez más, seas capaz de dominar las dificultades que se te presenten. La fuente te protege e interviene cuando no tienes poder y requieres amparo, te muestra el camino cuando ya no es visible para ti. Permite que tu guía interior te oriente a moverte en la dirección correcta. A través de la fuente, ustedes pueden identificar con claridad las señales de detenerse y de moverse hacia un camino limpio, que volverá simple y hermosa sus vidas. El único secreto para una vida plena radica en tu íntima conexión y comunicación con la fuente de Dios. Cuanto más cerca estás de Dios, los problemas y las dificultades están más lejos, dejas de preocuparte innecesariamente. Sabes que en un momento determinado, Dios te relevará, tu certeza te permite dejar de aferrarte a tus miedos, te encamina a la protección divina. Los actuales eventos externos te exigen que revivas y actives tu conexión interna con la fuente. Continúa intentándolo hasta que puedas establecer una comunicación vívida. Afuera, todo está patas arriba, todo parece al revés, y que gira a 180 grados, de tal modo que ya no hay puntos focales para tu psiquis. Ya no puedes encontrar tu agarre en el exterior, la inversión en el mundo crea confusión y caos, te dificulta mantener la perspectiva, o ver realmente con tus ojos, porque todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Si quieres encontrar tu camino, a través de la espesura de varios tipos de radiación, opiniones y manipulaciones, debes usar la guía de tu corazón y alma. Solo tu corazón puede ver verdaderamente. Por lo tanto, es hora de que liberes tu corazón de todo lo que le molesta. La llama violeta de la transformación es mi regalo para ti. Tómalo, deja que la llama violeta haga su trabajo, así te vuelvas íntegro, consciente, sano y perfecto. Llámame para la activación de la llama violeta en tu corazón, nadie que me ha pedido prepararse para la transformación, jamás ha tenido que esperarme. Un corazón liberado y curado es la mayor protección, siempre trae claridad. Te liberas cuando tu conexión con Dios es constante, viva, e íntima a través de tu día a día, significa que has optado por dejar de alejarte, para mantenerte cerca de Él. Cuando en tu corazón percibes a tu Creador, lo amas, tal como lo haces con un ser muy querido. Significa que en ese entonces has entendido este mensaje, e implica que tu anhelo te guía con seguridad a través de este mundo al revés. Dios es el centro de toda vida. También, es Dios el centro de tu vida. Te amo infinitamente, siempre estoy contigo, soy el maestro Saint Germain, a través de Jean Cassie. Pleiadianos. Mensaje de diciembre 2022. Saludos amados. Nosotros, los pleiadianos y toda la comunidad universal, mantenemos una constante conciencia vibratoria alrededor de su planeta, a medida que llegan al final de una fase de transición de la Tierra, y entran en una etapa completamente nueva del ser. Su núcleo magnético está en constante expansión, su pulso vibratorio de luz, está generando ondas con flujos de conciencia de luz, que se están moviendo hacia afuera, y están infundiendo a toda la fuerza de vida dentro de su plano terrestre.
Estas ondas crean un edificio de una frecuencia vibratoria, similar a una olla a presión que está diseñada para hacerse añicos, a medida que crea explosiones, y cambia los viejos patrones de los sistemas de creencias gastados, que ya no pertenecen a sus sociedades. Las revelaciones de la verdad se evidenciarán, a medida que estos cambios tengan lugar. Estas ondas en expansión, están diseñadas para abrir y crear una fluidez dentro de la frecuencia de su planeta, mientras preparan las células de su propio corazón, para recibir semillas de luz. Estas ondas plantan huellas que están destinadas a crecer, y a expandirse dentro de las células de su corazón, para volver a despertar su conciencia. Estás siendo preparado para lanzarte a otra arena de experiencia, a una conexión superior más completa, con tu elevado yo. En esta coyuntura se están manifestando revelaciones, a través de estas ondas de luz. Les crean reflejos de su luz superior, para iluminarlos a través de su conciencia, y alinearlos con la verdad. A medida que la ilusión expande sus tentáculos en la Tierra, en simultáneo, ustedes también se están realineando con su estado natural del ser de luz. La pesadez de la ilusión no puede interferir o evitar que tu luz brille. El próximo año nuevo presagia más cambios y a una gran oportunidad para florecer dentro de sí mismos. Este es el momento de volver a casa con tu auténtico ser, a través de tu corazón. Todos los caminos surgen, a través de su corazón multidimensional. Tu corazón es tu herramienta sagrada, que necesita actualizarse ahora en tu vida. Tu conexión con el corazón, es tan esencial como la respiración. Esta sagrada conexión tiene la clave de tu bienestar, e integridad, y es esencial para que cumplas tu destino y misión, aquí, en la Tierra. Quédate quieto dentro de tu corazón. A través de la quietud, comenzarás a percibir que, desde el interior de tu corazón, surge una transmisión del flujo creativo superior. A medida que te alineas con la sutil transmisión de este flujo, podrás ver o sentir que esta luz de la creación puede brindarte un mayor acceso a la abundancia del interior de la arena de tu vida, te abre las puertas a las oportunidades y la libertad. Con el ingreso de una nueva forma de ser en tu vida, comenzarás un nuevo capítulo. Comprende que existe una correlación directa entre el deseo de tu corazón y el flujo creativo con el que a diario construyes en tu plano terrestre. Este flujo de creación se está entrelazando e interactuando dentro del elemento de creación que existe en el interior de tu corazón. Realmente, nunca han estado separados, surgen dentro del aspecto multidimensional de la unidad. La luz de la creación de Dios está viva dentro de ti, y siempre ha sido un aspecto esencial de tu sagrada composición. A medida que eligen conscientemente llegar al interior de su corazón, se produce una aceleración natural, un despertar dentro de las células de su corazón. Nunca has estado separado del elemento de creación de Dios, su vitalidad es parte de la luz, y existe dentro de cada célula de tu cuerpo. Al reconocer, y al tomar una plena y consciente posesión de la luz de tu creación, activas tu autorrealización en tu corazón. Cada uno de ustedes tiene un papel esencial que desempeñar en el pleno despertar del planeta. La frecuencia divina y única de luz que se encuentra dentro de cada célula de su corazón, tiene un potencial ilimitado para la manifestación de la luz. El componente más esencial de la luz, es el amor. El amor tiene la capacidad de abarcar completamente, la compasión. La compasión debe comenzar dentro de ti mismo, honrando tu completa experiencia humana, y a todo lo que has soportado en tu viaje humano. La autocompasión activa una poderosa huella de amor en su plano terrestre, y este amor finalmente comienza a desentrañar la densidad de la ilusión, dentro de sus vidas. La autocompasión dentro del corazón humano crea un flujo sagrado, que es mucho más poderoso y potente, que cualquier otra expresión humana dentro de tu vida. Anímate a través de la acción de la autocompasión, esto es amor en su forma más elevada.
El juicio de la mente ego te crea el sufrimiento interno y la separación dentro de ti mismo. El sufrimiento surge de la percepción errónea de la verdad por parte de la mente ego. La separación rompe todos los aspectos amorosos dentro de ti. Este es el momento de tu autorresurrección, a través de la elección de soltar, mientras te sostienes con amor, compasión y paciencia de tu corazón. Elige aceptar tu imperfección, acepta que has venido aquí para tener una experiencia humana, mientras despiertas como un ser espiritual. La ilusión en su planeta va a crecer, la densidad aumentará exponencialmente, expandirá sus tentáculos, esto siempre iba a ser parte del juego de este momento. No te preocupes ni te distraigas con la ilusión, más bien, concéntrate en tu propio bienestar a través de tu corazón, nada es más esencial en esta coyuntura. Tu único enfoque como parte de tu misión es elegir tu corazón, así te realinees con tu estado natural del ser de luz. La pesadez creada por la insidia del drama, de toda la ilusión en su mundo, no interferirá, ni evitará que tu luz brille, a través de tu corazón, todo esto te será revelado. Ahora se requiere acción de tu parte, de tu elección para alcanzar tu yo sagrado, mediante tu activo compromiso en el interior de tu corazón. Abre la puerta. Por tratarse de otro lenguaje, al principio no entenderás la cadencia, porque te es totalmente desconocida. Sin embargo, a medida que utilices cada vez más tu corazón, comenzarás a recibir la traducción del lenguaje de tu corazón, del lenguaje de la luz. Te familiarizarás con él, empezarás a recordar que has recibido el ritmo de la luz que es característico de tu corazón. Tu corazón es tu único y verdadero punto de referencia para la estabilidad y la claridad, su sagrado diseño es exclusivamente tuyo. Los llamamos a utilizar el regalo más preciado que tienen en esta vida, su corazón. Hagan los preparativos para este próximo acontecimiento, que está diseñado para tener lugar en el momento energético de 2023. Recuerden que todas las reconexiones sagradas se experimentan dentro de su corazón. Te testificamos y honramos todo lo que eres dentro de la magnificencia de tu corazón. Confía, porque puedes. Elige soltar y opta por seguir la guía de tu corazón. Muévete al hogar, más allá de los velos. Bendiciones, somos los Pleiadianos, a través de Chistín Day. Hathor. Iluminación de la rejilla cristalina. Saludos. Estamos en este aquí y ahora, para celebrar y reconocer su consciente trabajo energético. Nos gustaría abordar los próximos eventos que tendrán lugar alrededor de su planeta y en la consciencia de la humanidad. Hay una onda de energía cuya frecuencia se está construyendo, a medida que más humanos se dan cuenta, de que con sus pensamientos y sentimientos, cambian el actual entorno. Especialmente es importante que se den cuenta de que, a través de la combinación de sus enfoques e intenciones, realmente están desarrollando y haciendo emerger una nueva realidad. Estás entrando en una etapa del despertar global, que se está propagando y tocando a los demás. La humanidad está cerca del borde del cambio, por eso la paradoja de este planeta es que, a medida que se expanden hacia todas las posibilidades, se mantengan en una consciencia neutral. Este es el momento del cambio, la matriz y las rejillas se están iluminando, los está energizando con una nueva forma. En simultáneo, esto ha dado inicio a un despertar consciente, que los está reuniendo y uniendo, en el mantenimiento de un patrón para la elevación y la evolución. Ustedes son los administradores del cambio. La energía del cambio está barriendo el planeta con una vibración fresca de una alta frecuencia. Los encuentros están aumentando en número, además, muchos se están uniendo a nivel del corazón y la mente, para el reconocimiento de su poder e intención para el bien. Te estás dando cuenta de que te estás manifestando y trabajando con energía.
te aplaudimos, apoyamos y acompañamos en tu propósito. En este punto, nos gustaría ofrecerles una nueva perspectiva. Por un momento, consideren que el 20% de su realidad es físico, y que el 80% restante es pura energía. La mayoría de los humanos viven en el 20%, que parece requerirles la mayor parte de su atención. Sin embargo, como un ser divino, crean su realidad física con el 80% de su energía pura. Todo en su planeta ha sido creado a partir de este campo cuántico de energía pura, que en sus creaciones responde de acuerdo a sus vibraciones, palabras y emociones, siempre refleja lo que estás ofreciendo o proyectando. La mayoría de los humanos se proyectan en este campo de energía desde sus patrones y creencias limitados. La mayoría de los humanos usan al revés su divina habilidad creativa, se enfocan en lo que no quieren, no les gusta, lo que no tienen, y simplemente, desde esa conciencia limitada, crean más de lo mismo. Por eso es importante que seas la energía en lo que deseas atraer. El humano parece sólido, pero como hemos mencionado antes, para nosotros son ondas de energía y luz, que siempre se entremezclan y se cruzan. Estas ondas de energía y luz no son visibles para la mayoría de los humanos, llevan información y frecuencia emocional, y lo llamamos su firma energética. Cuando dos personas se encuentran, puede parecer que están hablando sobre el clima, sin embargo, en los niveles energéticos sutiles, sin excepción, todos experimentan un enorme intercambio de información, a través del sabor y la frecuencia de sus emociones. Imagina que la conversación está completa, y que ambas personas continúan su camino, después en lo que hagan, cada uno lo realizará con el toque emocional que ha dejado el otro, en su firma energética. El intercambio energético y emocional, dependerá de la cercanía y duración del contacto, estará sujeto a la conexión personal con este otro ser humano. Estos factores contribuyen a cuán leve o intenso será el impacto o la influencia de la energía del campo emocional del otro. Aquí se deben considerar a muchas cosas, ya que estamos entrando en una gran cantidad de información sobre cómo los humanos realmente se relacionan y comparten quiénes son. Permítanos darles un ejemplo simple. Imagina que tienes un problema emocional de rechazo, que puede ser algo de la infancia, un tema en el que has trabajado personalmente, y sientes que has limpiado emocionalmente tu campo de firma de energía. Has hecho un gran trabajo, sin embargo, dentro de tu matriz de energía te queda un pequeño matiz de ese patrón. Cuando te conectas y pasas tiempo con otro, resulta que llevas contigo una gran carga de energía de rechazo. A través de ese pequeño tinte restante, en tu propio campo, se activa un sentido personal de rechazo. Cuando dejas el encuentro, el matiz de rechazo que se ha activado te afecta ligeramente, te hace sentir un poco fuera de balance. Esto puede afectar tu estado mental emocional, en la medida de cuán inconcluso se encuentre tu propio trabajo emocional a nivel personal. Estos intercambios emocionales te ocurren con todas las personas que conoces y te encuentras. Diferentes emociones, recuerdos, creencias y patrones de comportamiento son activados por aquellos que llevan una frecuencia o vibración similar en su firma o matriz de energía. Por eso es que cuando te encuentras con una persona enfadada, sueles responder con ira. Cuando conoces a una persona feliz y alegre, te sientes animado. Cuando el intercambio desencadena tu miedo por algo, te alejas del encuentro sintiendo tus temores personales. Todo este intercambio de energía emocional, tácita e invisiblemente, ocurre en el nivel sutil. Todo el mundo es sensible a estos intercambios, sin embargo, con el tiempo los humanos han aprendido a cerrar su conciencia a lo que otro le desencadena, y lo activan en cualquier encuentro.
Cuando los humanos cierran este sistema de guía, es posible que ni siquiera se den cuenta de que una vieja experiencia emocional ha sido activada y está recorriendo su sistema. Saldrán de un encuentro sin sentirse muy bien, o comenzarán a pensar en viejos recuerdos y experiencias pasadas. Durante este ciclo emocional y energético, una y otra vez repetirán los viejos eventos. Esta es una de las principales razones por las que las personas viven en el pasado, recuerdan a sus antiguos arrepentimientos, penas, miedos o vergüenzas, que constantemente son activados por aquellos con los que se encuentran. Este es el 20% de su realidad física. Los patrones y experiencias de energía emocional inacabados son como banderas rojas o como imanes que atraen a quienes llevan el mismo equipaje emocional inacabado. Estos eventos recurrentes a menudo suceden en familias que todavía tienen viejos patrones energéticos y cuando se juntan reactivan a estos antiguos temas. Piensa en la depresión como la represión de viejas emociones que no quieres sentir. La clave para salir de este ciclo es hacer una limpieza emocional y energética, así puedas procesar tu propio viejo residuo energético. Hay muchos libros y técnicas disponibles que ofrecen sugerencias sobre cómo lograr y limpiar su matriz energética y los recuerdos emocionales. Recuerda que las emociones son energía en movimiento. Puedes volver a un recuerdo doloroso y permitirte sentir un dolor verdaderamente y sin represión. Expresa esta emoción con un sonido, movimiento o cualquier cosa que te ayude a cambiar lo obsoleto. Con tu intención puedes perdonarte a ti mismo y a los demás, ya que este es tu principal trabajo a lograr para aclararte emocionalmente, transformar tu campo y firma de energía. Otra parte importante del intercambio emocional entre los seres humanos es asegurarse de que su propio campo de energía esté despejado y vibrando con una frecuencia alta y pura, creada a partir de su alegría, gratitud y aprecio. Estas emociones te ayudan a convertir y reflejar una energía elevada en las vibraciones emocionales más bajas y densas de rechazo, miedo, tristeza e ira. Si en tu matriz de energía llevas una vibración fuerte, en ningún encuentro serás influenciado por el matiz energético de otro. El objetivo es practicar la irradiación de la frecuencia más pura de gratitud y aprecio. Si notas que otro te ha activado alguna vieja experiencia emocional, haz tu trabajo para transformar la energía rancia del patrón emocional que se ha instalado en tu conciencia. La próxima vez no estarás tan excitado, eventualmente se disipará ese recuerdo emocional. Esto es de suma importancia para todos aquellos que están despertando a su sensibilidad. Despeja y limpia tu campo energético con intención, respiración, sonido, música, danza y en la naturaleza. A medida que los humanos se expanden a su ser multidimensional, es importante que recuerden que conscientemente deberán mantener clara y fuerte la energía personal de su propia matriz emocional. Necesitarán limpiar esta matriz de la misma manera que bañan su cuerpo físico para mantenerlo aseado. Baña tu cuerpo energético con una intención de luz, amor, aceptación, alegría y gratitud. Practica decirte a ti mismo: devuelvo bendecida y transformada toda la energía que no me pertenece. Pido que mi propia energía regrese bendecida y transformada. Esto te ayudará a permanecer consciente en tu propia firma de energía pura. Recuerda que estás conectado y eres parte del increíble campo de energía de este planeta. Lo que haces, dices, piensas o sientes, se suma al campo de energía colectivo. Entra en tu poder y de forma consciente, úsalo para transformar verdaderamente a todo lo que está ocurriendo en tu vida y en el mundo que te rodea. Tu planeta es una red y un campo de energía que conecta a todos y a todo.
Siempre tenemos a mucho más que podemos compartirles, sin embargo, los invitamos a practicar este conocimiento como seres divinos de energía, que tienen un cuerpo físico. Permanece en el 80% de lo que eres como energía pura. Sepan que están bajo la protección de la ley divina. El equipo, a través de Peggy Black. Pleiadianos. Mensaje de diciembre 2022. Saludos. Las semillas estelares de quinta dimensión, antes de venir a la Tierra, sabían que la mejor manera de ayudar a elevar el nivel vibratorio de los humanos nativos del planeta era mezclarse como uno de ellos, para brindar esta asistencia desde adentro hacia afuera. Las semillas estelares acordaron reducir sus frecuencias para descender al reino físico inferior y encarnar como los hijos de los humanos nativos de la Tierra. Este descenso a la Tierra les implicó venir con un estado de amnesia sobre el viaje en sí mismo, y sobre qué, y quiénes eran realmente. Además, acordaron comenzar su viaje en la Tierra sin ninguna de sus habilidades sobrenaturales superiores. Actualmente caminan sobre la Tierra, alrededor de 4.500 millones de estas semillas estelares, sin embargo, debido a que durante tanto tiempo han vivido muy cerca de los humanos tridimensionales, muchas de ellas han asumido que son eso. Ciertamente, una semilla estelar humana no es mejor que un humano nativo, solo que normalmente tienen activa una hebra primaria adicional de ADN, y operan en un nivel más alto de conciencia. Esta diferencia a nivel especie es detectable a nivel de la conciencia, por lo tanto, las semillas estelares jóvenes a menudo son las ovejas negras de las familias humanas, por lo general, sienten que no encajan o que algo debe estar mal con ellos. Con el tiempo, a medida que han ido desarrollando su conciencia, la verdad le ha sido revelada a este ser diferente, luego ha comenzado a aceptar qué y quién es realmente. Eres un ser divino, que vino a la Tierra con una gran misión. En la Tierra, estás ayudando a la humanidad a desarrollar su conciencia, también, estás haciendo este proceso con ellos. Como parte del colectivo terrestre, estás trabajando para hacer evolucionar tu propio ser, de regreso a los reinos superiores de donde has venido. No te equivoques, esta ha sido la misión más difícil, jamás emprendida en el universo y, antes de venir, tú conocías a todo lo que implicaba. Antes de venir a tu misión en la Tierra, en cada vida que has experimentado aquí, has creado un magnífico plan, que incluía a cada detalle de las maravillosas cosas que experimentarías, y te sucederían. Puede que te preguntes, ¿por qué te crearías dificultades para ti? De esta manera, una respuesta que conocemos, ya que hemos estado contigo ayudándote, mientras armabas tu plan. Has hecho esto porque deseabas experimentar la dualidad y el contraste de la tercera dimensión, condiciones que no hay en el estado de perfección de donde has venido, también, porque deseabas ver cómo las superarías. Todos han considerado cómo sería bajar desde un estado perfeccionado a una baja densidad que es equivalente a dolor y sufrimiento. Primero has considerado a la bondad para aliviar los sufrimientos de los demás, luego de esta apreciación, efectuaste tu valiente sacrificio en nombre de toda la humanidad y del cosmos mismo. Cerraste los ojos, respiraste hondo, y saltaste con todos los demás, desde el cielo a la tierra, y aquí estás. Fuerte, y venciendo al mundo entero. Desde que estás aquí, has cambiado grande y positivamente las cosas, y no solo has aumentado tus frecuencias, y evolucionado tu ser a niveles mucho más altos de conciencia, también has elevado la vibración de todo este reino. Los pleiadianos tenemos una enseñanza primaria y simple, que dice: siempre, vibra más alto. Una vibración alta es un requisito fundamental para la evolución consciente y la ascensión. Más allá de este requisito básico, si su nivel vibratorio individual es lo suficientemente elevado, tienen acceso a habilidades sobrenaturales que, a voluntad, les permiten cambiar a realidades alternativas, también pueden volver inmortal su cuerpo. Pero todo esto es solo el comienzo.
que es una alta vibración personal. Simplemente es la aceleración de su frecuencia subatómica, lo cual les permite acceder a niveles de conciencia más altos. La experimentación de la sensación de una alta vibración, de todos, es el sentimiento más magnífico, asombroso y de felicidad. Estás en el flujo más alto del universo, que hace hormiguear tu columna con un agradable escalofrío, te permite ascender con rapidez a las dimensiones, donde puedes percibir y experimentar, a maravillosas realidades. Buscar participar con tu ser en ciertas prácticas que aumenten tu vibración, esto es muy importante para que logres alcanzar a asombrosos niveles de la perfección infinita. Prácticas para el aumento de la vibración. 1. Alimentación. Entre las técnicas primarias para la aceleración de la vibración interna, se encuentra la alimentación de alta frecuencia, para el desarrollo y ascensión del cuerpo de luz. La regla de oro siempre consiste en la ingesta de alimentos energéticamente naturales, por contener a energías de niveles vibratorios y nutricionales muy altos, que en el cuerpo humano promueven una óptima función celular. 2. Hidratación. Siempre bebe mucha agua pura y natural, rica en magnesio, potasio, calcio, sodio y otros minerales. 3. Naturaleza. Estar en la naturaleza es otra poderosa manera de elevar la vibración celular y los niveles de conciencia. Te ayuda a darte cuenta de que todo lo poderoso, bueno y saludable de la esencia misma de la vida, proviene de la naturaleza. Este saber es el conocimiento del ser maestro. La naturaleza te alinea con el poder del universo. La naturaleza te ayuda a sanar a todo lo que te aqueja. Mantente cerca de ella. 4. Yoga solar. Esta práctica, también es conocida como la observación del sol, y es una forma rápida y poderosa de aumentar la vibración. También se llamaba yoga védico, dharma védico, o yoga del sol, los antiguos lemurianos se referían a la misma como el yoga de la luz. El antiguo yoga solar permite recibir, a través del ojo humano, información cósmica inteligente. 5. Meditación. El universo es mente, y la meditación es la herramienta que se utiliza para operarla. La meditación trascendental profunda es una forma primaria y poderosa de elevar la vibración personal, expande enormemente los niveles de conciencia. Además, propicia profundos y tangibles resultados en la curación de las partes enfermas del cuerpo. Muchos maestros meditadores, en cuestión de minutos, no solo sanan sus propios cuerpos, también lo hacen con el de los demás. La meditación trascendental permite la reprogramación completa de la mente subconsciente. Los estados especiales de conciencia crean accesos directos al espacio subconsciente que controla a casi toda la vida física, también representa a la fuente de todas las manifestaciones físicas. Las prácticas de visualización y enfoque de los deseos, en gran medida, mejoran las habilidades para una rápida manifestación física, de cualquier cosa que se pueda imaginar. 6. Cristales. Los cristales son poderosas y naturales herramientas de ascensión, de diferentes maneras, modulan la energía etérica y benefician el campo áurico del cuerpo. El conocimiento de las diferentes estructuras y funciones de los cristales ayuda a elegir a cuáles se mantendrán cerca del campo electromagnético del cuerpo para favorecer el equilibrio y aumento de las vibraciones. 7. Respiración. En las meditaciones profundas, la sagrada respiración es el paso previo a una poderosa y rápida forma de elevación de la vibración. Inhalar y exhalar, lenta y profundamente, cambia las ondas cerebrales, o la frecuencia vibratoria, para la inducción de los diferentes estados de conciencia.
También es una de las técnicas más rápidas que se conoce para la curación de la mente y el cuerpo. 8. Sonido. Esta es otra poderosa herramienta de ascensión, ya que es una fuerza creativa primaria que puede aumentar directamente los niveles vibratorios de la conciencia. El sonido se puede utilizar en diferentes modalidades, que incluyan música, cánticos, mantras, pronunciación de palabras poderosas, afirmaciones positivas, tonificación y ritmos binaurales. Al igual que un diapasón resonante, el ADN del cuerpo se sintoniza con las diferentes frecuencias de sonido. 9. Formas creativas. Las diferentes formas de arte son el movimiento energético del ser creativo, que opta por el uso de su imaginación e ingenio para la elaboración de distintas cosas. También es una poderosa forma de elevar la vibración personal, como un ser divino creador. Cuando a nivel personal se siente satisfacción en lo que se está creando, se obtiene una mayor alineación con la naturaleza primaria del propio ser creador universal. 10. Conocimiento sagrado. La luz es información, y la oscuridad simplemente es la falta de la misma. A diario debe dedicarse tiempo a la obtención del conocimiento sagrado sobre muchos temas, para tener y ser luz, también, para la expansión de los niveles de conciencia. Lo más importante es que todo el tiempo se divertirán con todo. Sinceramente, cuando algo no es divertido para alguien, su vibración es baja. Conclusión. En todo lo que hemos sugerido aquí, es fundamental que lo aborden por completo, como un niño pequeño, así logren divertirse al máximo con ello. En caso que no les resulte divertido, busquen el porqué, luego, den inicio a lo que los alegrará y permitirá gozar. Todos los días ríete y juega con lo que sea que estés haciendo, simplemente diviértete. No se nos ocurre nada mejor que decirte las siguientes palabras. Haz solo lo que amas y disfruta de cada momento de la vida. Vive la vida al máximo, porque este es el único propósito de tu existencia. Haz cosas que disfrutes y te hagan sentir bien, acelerarás a cada partícula de tus células, las harás girar a la velocidad de la luz. La ascensión requiere amor, esta energía es la vibración más alta. Ama con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Ámate a ti mismo y a los demás, con todo tu corazón, mente y alma, porque así es como cumplirás con todas las leyes del universo. Solo recibes lo que das, y el secreto del amor es que a ti mismo, y te brindes cosas buenas. Una forma importante de amor es la protección y bloqueo de las tóxicas energías inferiores. Aprende a decir no, para que en tu vida establezcas a los nuevos límites de una energía segura. No permitas que a tu espacio ingresen las agotadoras energías inferiores, que incluyen a las personas tóxicas y a los contaminantes ambientales de la matriz tridimensional. Eres uno de los seres más elevados de todo el universo. Así que en tu camino empieza a actuar como un ser soberano. Queridos, gracias por venir en este momento a la Tierra a ayudar a toda la humanidad. Te aplaudimos por tu esfuerzo y coraje, y por todo lo que has logrado con tu presencia, has cambiado este mundo, sin ustedes no habría altas vibraciones aquí, y les agradecemos. Haz un inventario vibratorio de las enseñanzas anteriores, así percibas si hay alguna manera de que aumentes un poco más la vibración. Te sentirás contento de haberlo hecho. Sigue haciendo tu buen trabajo, porque está funcionando. Imagina lo que sucederá cuando esta idea de alta vibración se ponga de moda. Te decimos que se está poniendo de moda, también, que continuará. Así que no te detengas. Buena fortuna a la velocidad de Dios, los pleyadianos, a través de Michael Love.
Consejo Arcturiano 9D. Energías diciembre 2022. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace conectarnos con todos ustedes. Simplemente estamos encantados de ser parte de su viaje allí, en la Tierra. También estamos muy felices de traerles este informe, sobre las energías de diciembre de 2022. En este momento, en la Tierra hay muchas preguntas, y pedidos para un gran cambio, ya que hay quienes desean realizar saltos cuánticos en sus propias experiencias, a nivel comunidad, y del mundo en general. Por lo tanto, las energías que recibirán a lo largo del mes de diciembre, serán para ayudarlos a nivel individual a efectuar el, o los saltos cuánticos que desean dar, y que quieren ver en su mundo exterior. Durante bastante tiempo, has estado caminando penosamente como una tortuga, ya estás listo para dar grandes saltos, más que nunca. Nosotros, sus guías, y ser superior lo sabemos, y todos trabajamos juntos. En este momento, todos los ayudantes del universo están enfocados en la Tierra, especialmente, en aquellos de ustedes que realmente pueden generar un gran cambio y que pueden dar ese salto cuántico hacia adelante. Podrán hacerlo con un poco de ayuda, además, está en camino mucho apoyo y asistencia. Serás asistido por el portal 12-12, por el evento del solsticio, por el renacimiento de la consciencia crística en Navidad. También son asistidos por todas las energías que han estado entrando, y que se amplificarán para terminar 2022, con mucho amor, paz y alegría, en los corazones de los humanos que están abiertos. El resultado de los saltos cuánticos que estás dando, servirá de inspiración a otros, además, les mostrarás el camino, porque configurarás las plantillas y los planos para que otros los sigan. Ustedes, los que están despiertos, tienen una mayor probabilidad de alinearse con el salto cuántico que quieren dar, perfectamente pueden guiar y mostrar el camino. Siempre ha habido y habrá un camino, pero no todos pueden cambiar muy rápido, como para ver una gran diferencia en sus vidas, o en el mundo. Pero en este mes de diciembre, con la ayuda de las energías que les están siendo brindadas en este momento, estás listo para experimentar y efectuar esos cambios en tu interior. Sueña en grande. Busca el camino que te conducirá e impulsará hacia adelante para dar el salto cuántico. Sabe que a tu alrededor hay muchos otros que harán lo mismo, te allanarán el camino a ti, también te facilitarán la visión y experiencia de los grandes cambios que deseas tener en tu vida. Somos el Consejo Arcturiano y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes a través de Daniel Scranton. Mira, del Alto Consejo Pleiadiano. Energías diciembre 2022. Saludos. Soy Mira del Alto Consejo Pleiadiano, hoy los saludo desde el equipo especial del Consejo de la Tierra. Admiramos su paciencia y perseverancia, en el proceso de ascensión que nos ocupa, y, de todas las formas posibles, los felicitamos por ser el personal de tierra más extraordinario con el que hemos trabajado. Eres admirado por nuestro Creador y todos los reinos galácticos, y de la luz, todos te honramos por tu luz, amor y exuberancia en tu misión para la ascensión de la tierra. Ninguno de nosotros sabía lo arduo que sería este proceso, pero gracias a ustedes y a nuestro trabajo conjunto, ahora está fuera del planeta un gran porcentaje de las fuerzas oscuras. Los rezagados restantes luchan por mantener lo que tienen, pero con muy poco provecho, realmente están perdidos. Celebramos esto porque han hecho mucho mal y daño a la vida en la Tierra, e incluso el Creador ha levantado los brazos, al darse cuenta del perjuicio que han ocasionado. Tengan en cuenta nuestras palabras, respecto de que esto, nunca volverá a suceder en ninguna parte de la creación. La Tierra es el último puesto, donde volverá a ocurrir una toma de posesión oscura. Siempre han estado tratando de encontrar lo que tienes aquí, en la Tierra, para guardarlo para sí mismos, también para controlarlo y controlarte. Han sido neutralizados hasta un punto de no retorno, y lo que les sucede a ellos, también afecta a otros con intenciones similares.
Algunas lecciones importantes de la creación han quedado impresas en la historia. Nos encanta la forma en que todos hemos trabajado juntos, hemos aprendido a jugar el juego y a reestructurarlo cuando sea necesario. Debido a esto, hemos hecho refinamientos en el proceso de ascensión, que luego podremos usar en otros planetas que estarán eternamente agradecidos por lo que has hecho, también, por lo que hemos efectuado juntos. Debido a quienes son como un ser de luz, en un nivel profundo, serán bienvenidos a muchos otros sistemas estelares y planetas. Compartirás tus historias y enseñanzas con otros planetas ascendentes, serás honrado y venerado. Ahora estás viviendo en una consciencia mucho más elevada, algunos de ustedes están en la quinta dimensión y más arriba. La vida comenzará a ser más fácil para ustedes, cosecharán los beneficios de su arduo trabajo. Queremos que sepas cuánto te queremos y lo agradecidos que estamos por todo lo que has hecho. Te envío un gran amor, soy Mira, a través de Valerie Tanner. Maestro de Walkul. Iniciaciones del Cuerpo de Luz. Saludos amados seres de luz. Soy el Maestro de Walkul, es un honor estar hoy en tu presencia, para traerte el regalo de mi sabiduría. Soy un faro de energía abierto para que explores, recolectes y captes cualquier sabiduría que puedas necesitar o requerir en este momento. Deseo brindarles alguna información que les permitirá sobrealimentar su campo de energía, traerá más luz a su cuerpo y ser, permitirá un mayor flujo de energía a través de sus chakras. La bendición e iniciación de este proceso que deseo compartir con ustedes, les permitirá invocar, acceder y encarnar la sagrada sabiduría, al recuerdo de sus planos internos y al Creador. También, para la comprensión o claridad de cualquier habilidad o capacidad que puedan necesitar incorporar en su actual realidad. Todo ser tiene un cuerpo de luz que contiene la energía del alma, además posee sabiduría, conocimiento, vibraciones sagradas, plantillas, símbolos, etc. En el plano interno todos los seres tienen cuerpos de luz, que en muchos niveles y dimensiones pueden ser muy intrincados. Tu propio cuerpo de luz funciona bien con el cuerpo físico en el que estás habitando actualmente, y si dejaras la Tierra, existirías dentro de tu envase de luz. La iniciación y la bendición que deseo compartir contigo hoy, es la conexión en los planos internos, con un cuerpo de luz o un ser que te sirva, y pueda actuar como una energía de sobrealimentación, reabastecimiento o de recarga para tu ser. A ese cuerpo de luz podrás pedirle, con un propósito específico, que fusione un flujo de energía en tu propio ser. Solo tú conocerás cuál es este propósito específico, porque sabrás lo que deseas recibir de este proceso, sea sabiduría, sanación, claridad, recuerdo, nuevas habilidades y destrezas. Podrás conectarte y pedirles a muchos diferentes seres de luz, que compartan contigo la energía más apropiada de sus cuerpos de luz, quienes la enviarán al tuyo con un propósito y razón específicos. Este proceso es una experiencia muy deliciosa, esta iniciación se siente como una bendición, es como si el universo del Creador te obsequiara sagrados regalos que te permitirán mejorar tu salud, aumentar tu vitalidad y el brillo de tu luz, incluso podrá incrementar tu sensibilidad hacia tu propio ser y la consciencia del Creador. Yo, el Maestro de Walkul, deseo compartir contigo este proceso, que podrás realizar en tu propio tiempo. Puedes compartir conmigo las bendiciones que deseas recibir, para encarnar o magnificar dentro de tu cuerpo de luz, o impactar en el interior de todo tu cuerpo, o en tu realidad. También puedes pedirme que te conecte con un maestro ascendido, arcángel, ser estelar o de luz, o con la colección o calidad de energía que deseas. Si es así, por favor comparte esto conmigo, también puedes pedirme, que te conecte en los planos internos con el ser más apropiado, o que conecte tu cuerpo de luz con el de ellos. Si tienes a alguien en mente, simplemente, pídame que apoye esta conexión que ocurrirá dentro de tu cuerpo de luz, para que comience a fluir la energía desde ese ser al tuyo. Mantendré despejadas y limpias todas las líneas, conexiones, y circuitos entre ustedes dos, para que compartan con precisión, el poder, amor y verdad de este flujo de energía.
Una vez que este proceso haya tenido lugar, serás capaz de recibir, y podrás permitirte mantener la intención de recibir. Esta es una forma maravillosa de recibir las bendiciones, energías e impulsos del universo, y de todo lo que requieras. Se llama iniciación, porque es una preparación para recibir, debes estar lo suficientemente abierto para permitirte la recepción de este flujo de luz. Sepan que en mi energía estarán seguros en todo momento, estoy aquí para apoyarlos, también para conectarlos en distintos momentos, con otros muchos otros seres, grupo de almas, e incluso con los cuerpos de luz del Creador. Esta es una práctica maravillosa para explorar, descubrir, dejarse nutrir y fortalecer, por los seres del interior del universo del Creador. Proceso. Tómate un momento para respirar profundamente. Si lo deseas, cierra los ojos. Permite que tu cuerpo se relaje. Enfócate en el interior de tu ser. Descubre la presencia del amor que siempre está dentro de ti. Mientras respiras, deja que esa energía de amor fluya en tu respiración. A continuación, llena tu cuerpo y tu entorno. También, viértelo en tu cuerpo de luz que está fuera de tu cuerpo, en tu campo áurico. Si lo deseas, en este momento, puedes llamarme a mí, el maestro de Gualkul. Soy un instructor del mundo de los maestros, apoyo al maestro Kutumi y al maestro Yeshua, y deseo invitarte a mi ashram de los planos internos. Ahora, tomo tus manos, elevo tu vibración, y te transporto a mi ashram, siendo posible que desees compartir conmigo tu propósito. También puedes pedirme que te conecte con un maestro ascendido, arcángel, ser estelar, o de luz, o con la colección, o calidad de energía que desees. Siente, experimenta, o reconoce la carga de energía que fluye hacia ti, desde el cuerpo de luz del ser que la envía. Siente cómo llena, sobrealimenta y reabastece tu propio cuerpo, en la medida apropiada para ti. Esta carga de energía, luz y sabiduría, te hará sentir mucho más ligero y brillante. Recíbela, hasta que el proceso esté completo. Cuando te sientas listo, pídeme que te traiga de regreso a tu realidad, me concentraré en el piso debajo de ti. Respiraré en el piso, o en el suelo de la madre tierra debajo de ti, para anclar y enraizar a todo en tu ser. Sigue sentado, y maravíllate con la contemplación de la consciencia que ha ingresado en tu mente. Tal vez, sientas la necesidad de salir a caminar, o de acostarte. Solo sigue tu intuición. Gracias por tu tiempo y tu presencia, eternamente está contigo mi amor, soy el maestro de Gualkul, a través de Natalie Glasson. Consejo Galáctico de la Luz. Siguiente nivel de la maestría en ascensión. Queridos, estamos aquí ahora. Te amamos. Somos tú, venimos desde tu futuro a ayudarte en tu camino. Querido, mientras en el planeta Tierra te mueves a través de tu viaje de ascensión, deseamos decirte que estás bien encaminado para alcanzar el siguiente nivel de la maestría en ascensión. En un nivel interior del alma y a nivel colectivo, has purgado cantidades masivas de viejas energías kármicas, y a la humanidad, esto le ha permitido alcanzar una masa crítica para avanzar hacia la dimensión superior. El hecho de que hayas encontrado este nivel, indica que te has conseguido una coincidencia vibratoria con esta nueva realidad. Ahora tienes la opción de mantenerte firme en tu nueva visión de la vida, o para seguir creyendo en la ilusión de la realidad tridimensional.
En esta fase del proceso, las cosas siguen siendo muy volátiles y muy susceptibles a cualquier cambio de enfoque de tu parte. Ahora más que nunca, es imperativo prestar atención a lo que quieres experimentar frente a lo que no quieres. Presta atención a tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Presta atención a lo que estás viendo y con ello a lo que estás creando. Ahora es el momento de convertirte en el maestro de la vibración de la energía. Todo tiene un efecto en la frecuencia de tu campo. Puedes elegir lo que permitirás en tu campo de energía, pensamientos y emociones, ya sea generado por ti mismo o por otros. Eres el capitán de tu barco. Como siempre, es importante que te conectes y te mantengas centrado en el Dios de tu presencia Yo Soy. Eres una expresión y extensión de la fuente de Dios. Simplemente, permítelo. Estamos con ustedes sosteniendo la divina visión de la nueva tierra, y desde nuestro punto de vista, es gloriosa. Estamos con ustedes, en cada paso del camino. Eres amado sin medida. Siempre te amamos, y estamos contigo. Nosotros, somos tú. Consejo Galáctico de Luz, a través de Asara Adams. Actualización. Formación del cuerpo de luz cristalino. Saludos. Estamos en un inmenso periodo de gestación, a nivel de nuestras almas se está formando con rapidez, el nuevo cuerpo cristalino. En las próximas semanas, seremos testigos de una intensa transformación por dentro y por fuera, experimentaremos la transición y transformación de una forma a otra. Cuando la semilla se convierta en una planta, se extenderá a través de las capas de la tierra, y hacia arriba, a la luz del sol. Ahora, en la luz de cada día, estamos pasando por una intensa transformación, para luego crecer aún más rápido, y más alto que nunca. Punto. Las células del interior, son la semilla de la planta, saben qué hacer y cómo estirarse. Además, ahora, tenemos más hebras de ADN. Por lo tanto, a través de la operatividad de la programación del nuevo conocimiento del ADN, y de las células, ahora, nos estamos renovando a nivel celular, para la formación del nuevo cuerpo cristalino. Este es un gran proceso alquímico, es una transfiguración en el más alto sentido. Solo necesitamos permitir que todo se desarrolle dentro de nosotros, pero siempre centrados en el corazón y el alma, para permitir que lo divino nos guíe a través de este desarrollo. La planta en sí misma no resiste la transformación y la transfiguración, simplemente, permite que el chi, prana, y fuerza vital, fluyan a través de ella. Incluso lo hace, cuando se está estirando mucho más allá, de todo lo que la semilla fue antes. Este, es un proceso muy increíble. Judith Cusell. Consejo Arcturiano 9D. Semillas estelares. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace conectarnos con todos ustedes. Tenemos mucho respeto por aquellos que están dispuestos, en un mundo que a menudo busca la conformidad, a ser en sí mismos. Hemos notado que aquellos que son semillas estelares, están bastante dispuestos a decirles a otros esa verdad sobre sí mismos, y sobre su creencia que los extraterrestres son reales, a pesar del hecho de que muchas personas se burlarán. Cuando te muestras como una semilla estelar, realmente eso te pone en una posición vulnerable para que muchos te ridiculicen e incluso te excluyan de tu grupo, o de tu familia. Durante mucho tiempo, allí en la Tierra, no ha sido fácil para muchos de ustedes, incluso en toda su vida, porque se han sentido diferentes. Una vez que han tropezado con el concepto de semilla estelar, muchos de ustedes han llorado, porque finalmente han podido discernir sobre cómo se han sentido siempre, durante su estadía en la Tierra. Desde nuestra perspectiva, desde tu primera vida en la Tierra, no has tenido que vivir para ser una semilla estelar.
acabas de despertar a la verdad de que has tenido que viajar a través de otros sistemas estelares y planos de dimensiones superiores para llegar a la Tierra. Ahora que estás despierto, sabes que los extraterrestres no solo existen, también sabes que estás relacionado con todos los ITs de la galaxia. Sus raíces se remontan a un largo camino que se extiende a una gran distancia, y todo esto es muy útil para traer oficialmente a la humanidad, a la comunidad galáctica. Durante bastante tiempo, muchos de ustedes han estado esperando esta invitación oficial, y ahora se están impacientando. Muchos en la Tierra están ansiosos por volver a casa para, una vez más, ser parte de su familia galáctica. Sin embargo, ustedes han querido estar en la Tierra, los invitamos a hacer todo lo posible para recordar el por qué han deseado venir a la Tierra, en este tiempo de grandes energías y cambios. En última instancia, recordar que han venido para la ascensión de la consciencia, a través de nuestro universo. Confía en nosotros, cuando te decimos que podrás volver a casa, pero por favor, por ahora haz todo lo posible, para considerar a la Tierra como tu hogar, porque el planeta y tus compañeros terrícolas te necesitan allí. Necesitan que normalices sus experiencias, con los ITs que vendrán. Los ayudarás a sentirse preparados para esos encuentros. También, los ayudarás a comprender quiénes son en realidad. Podrán reunirse una vez más, y permanecerán unidos por toda la galaxia, incluso desde antes de que se complete el cambio de consciencia. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes, a través de Daniel Scranton. Federación Galáctica. Actualización de la información. Saludos, humanidad. Somos la Federación Galáctica, y en este ahora, les traemos una comunicación, donde nos gustaría recordarles que están al borde de grandes eventos, que se avecinan a la Madre Tierra. No podemos revelarles cuándo ocurrirán, ya que la oscuridad usaría la información para su beneficio. Lo divino va a transformar su realidad en un paraíso, no lo harán sus gobiernos, en quienes han confiado durante mucho tiempo, ya que solo han engañado y robado a la humanidad la merecida prosperidad. Sus planes siempre han sido oscuros para hacerlos sufrir, todos han requerido trabajar para poder tener techo, ropa, comida y mucho más. Te aconsejamos que ahora mismo te concentres en elevar constantemente tus vibraciones, en todas partes, la luz está disolviendo el control del mal. El viejo sistema financiero y otras estructuras se están derrumbando, se está construyendo una nueva base, para una sociedad libre de las dimensiones elevadas. Si quieres mantenerte por encima y por completo de la ilusión, deja de lado a la 3B, de forma que no termines entre dimensiones. La mayoría de los humanos aún no son conscientes de lo que realmente sucede a su alrededor. Están viviendo sus vidas, sin ser conscientes del control y de la utilización de esta Matrix, que está podrida hasta la médula, donde la oscuridad no se rendirá pacíficamente. El comando Ashtar, está constantemente limpiando la Tierra de extraños negativos, que tienen prohibido regresar aquí. La transición completa ocurrirá, cuando alcancen el nivel requerido de vibraciones, por eso es extremadamente importante, que todos permanezcan con pensamientos elevados y positivos. Por favor, deja de lado a cualquier expectativa, a diario solo confía y sigue el flujo del plan divino. En muchas naciones, la humanidad ha sido dividida a propósito para evitar la unificación, por favor, dejen de criticarse unos a otros. Todo el mundo es su hermano o hermana, ya que todos somos uno. En tu interior llevas la esencia divina, por favor, recuerda que cada alma ha venido aquí para ayudar con la iluminación de la Madre Gaia. Ha llegado la hora de que se concentren en su misión de salvar este planeta. Somos la Federación Galáctica, y los estamos protegiendo en el cielo, para que hagan el mismo trabajo en la Tierra. Juntos podemos salvar la Tierra de la oscuridad. Nunca olviden que son guerreros de la luz. Gracias, somos la Federación Galáctica, a través de Elena Velázquez.
existe la necesidad de abandonar la racionalización de la información para no caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje si estás mentalmente tranquilo. La mayor parte de la información está codificada y dirigida al despertar de la humanidad en la superficie y en los planos sutiles. Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes. Incluso si la mente racional no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior podrás comprender la energía de los mismos.